después de tantas controversias, escándalos y contratiempos con su mamá, ahora sí Frida Sofía parece que está más feliz y enamorada que nunca. El haber conocido a un hombre más joven que ella parece que hizo que el amor surgiera de nuevo. Por fin la hija de Alejandra Guzmán se ve optimista y alegre con su vida. Hace poco Frida Sofía nos sorprendió bastante al dar a conocer que estaba en una relación con un hombre misterioso. Como era de esperarse, los usuarios en internet inmediatamente empezaron a buscar de quién se trataba. Pues déjame decirte que es un cantante y compositor mexicano llamado Diego Heredia Salazar, mejor conocido como Heredia Code. Por fin Frida Sofía vuelve a sonreír. Hace tiempo no la veíamos tan alegre. Revisando las redes sociales de Diego, nos pudimos topar que es un joven súper talentoso, muy familiar y con un origen muy similar al de Frida. La hija de Alejandra Guzmán, a través de redes sociales, nos compartió un video comentando que se encontraba muy feliz. En este, de repente, un hombre se acerca a darle un beso. Y todos, por supuesto, nos sorprendimos demasiado. Ambos empezaron a destapar su relación casi al mismo tiempo en sus respectivas redes sociales. Heredia Code compartió una imagen de un retrato suyo junto a Frida. En este, Diego la tituló "Mi cachito de cielo". Frida respondió a este mensaje escribiendo "Es que me encantas". Y él, por supuesto, le respondió de regreso escribiendo "I love you so much". Algo así como un "te amo, te quiero, I love you" en Spanglish. Pero efectivamente demostrando que están súper enamorados. Aún falta saber mucho acerca de esta relación. ¿Dónde se conocieron? ¿Quién los presentó? ¿Cómo es que empezaron esta relación sentimental? Pero por ahora, ¿qué te parece si hablamos un poquito más acerca de Heredia Code? Él es el autor del tema, Tucutra. Además, en otra publicación, nos demuestra que él es también autor de títulos en el género urbano llamados Tu mirada y no te vayas. A través de su canal de YouTube, Heredia Code comparte videos donde nos demuestra su gran talento musical. Y es que él no solamente es cantante, sino también productor. De acuerdo a la página de internet Círculo AM, el novio de Frida Sofía pertenece a los talentos del sello discográfico Empiregram. Al parecer, él fue descubierto durante un show en Puebla, donde él era un telonero. Según la misma publicación, Diego nació en la Ciudad de México. Él es hijo de padres españoles, por lo que comparte los orígenes con la nieta de Silvia Pinal. En algunas ocasiones, el músico nos ha demostrado el gran amor que siente por México, con la bandera o con bellos paisajes. El nombre de pila del nuevo amor de Frida Sofía es Diego Heredia Salazar. Aún no sabemos si es coincidencia de qué se trate. De un pariente del famoso Diego El Cigala. Posiblemente él lo influyó a adentrarse a la música de edad temprana, aunque sí con géneros totalmente diferentes. Y es que de hecho a través de Facebook, mandándole un saludo a El Cigala, en un momento Diego escribió: "Muchísimas gracias, eres como persona y como artista único con un corazón y una voz de oro. Tus consejos, aunque eres la estrella más grande del cante actual, una superestrella con 7 Grammys, sigue siendo mi amigo, mi primo que siempre me aconseja. Sin arrogancia, humilde y eres el más grande. Te quiero, primo". Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.